Ok, chicos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Miren, el motivo de haber cambiado mi hora de reunión es porque me modificaron una cita médica. Tengo la cita a las 7:30. Por eso les moví la hora. Ya ven que normalmente siempre lo hacemos de 6 a 7 o de 7 a 8. Pero me movieron mi hora de visita. Y no me queda muy lejos, pero sí, ahorita por lo de la feria encontramos mucho tráfico en todos lados. Por eso, moví la fecha. Sí. Digo, perdón, la hora. ¿Ok? María Lidia, Buenas tardes. buenas tardes, María Lidia. Qué bueno que estás aquí. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno. En esta semana tenemos unas actividades un poco trabajosas para realizar, porque vamos a tener que estar trabajando con el pasado simple. ¿Ya revisamos los materiales o todavía no? Algunos ya, bueno, yo ya algunos ya los revisé. Ok, ¿entraste a la sesión de la asesora didáctica ayer? No. Bueno, mira. Bueno, en esta semana tenemos lo que es vamos a elaborar nuestras dos actividades, pero ocupando el pasado simple. Así como ocuparon el presente simple en el módulo 6. Ahora va a ser pasado simple. En el módulo 6 estuvimos ocupando el is, am, are como verbo to be y luego estuvimos ocupando, no sé si recuerdes que le estábamos aumentando una s o una es al verbo cuando hablábamos de una tercera persona que es he, she, it. Ahora en esta semana vamos a ver el pasado simple. Y el pasado simple con el verbo to be, que va a ser was, were, y con los verbos regulares e irregulares. Pero a eso tenemos que identificar cuál es la diferencia entre estos verbos, entre los verbos regulares y los irregulares. Y además, para poder hacer mis preguntas en tiempo pasado, voy a tenerle que pedir ayuda al auxiliar did, ¿sí? Que tanto como auxiliar no tiene traducción. Únicamente como su palabra lo dice, me va a auxiliar a hacer mi oración, pero no tiene traducción. Estos son los banners para esta semana que tenemos que trabajar, por ejemplo, con nuestro pasado, el auxiliar did. Hay que practicar el auxiliar did con las palabras double H, what, where, when, why. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué estructura vamos a seguir al momento de estar haciendo mis preguntas, porque es lo que yo voy a hacer, mis preguntas. Y luego un ejercicio con el pasado simple. Después tenemos el verbo to be en pasado, que es was were. Tenemos la práctica con el verbo to be en pasado, was were. Y nos vamos a meter a un campo muy excepcional, que vendría siendo verbos regulares e irregulares. Vamos a practicar con was were. Tenemos una frase que es used to, que se traduce solía o acostumbraba.
Vamos a revisar las acciones en pasado. Vamos a hablar de lo que hacías cuando eras niña, cuando eras adolescente, cuando eras joven, que te gustaba, acostumbrabas ir a visitar a tu abuelita, acostumbrabas ir a visitar a tus tíos, acostumbrabas ir al parque, solías ir de vacaciones. Son muchas actividades. Y tenemos la práctica con los verbos regulares e irregulares y luego la práctica con used to. Después vamos a revisar el pasado y el pasado continuo, que también lo vamos a aplicar. Hablando acerca de celebraciones y eventos del mundo. La biografía de mujeres científicas. Vamos a practicar expresiones de tiempo, por ejemplo, last year, last month, yesterday, last week, week ago, few days ago. Y vamos a ver lo que ya les había yo recomendado, ingresar a to learn further, a practice further. Y luego cambios en nuestra vida, my lifetime, mi tiempo. ¿Sí? Y nos meteremos al Learning Forum. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? ¿Sí la conoces? No. Bueno, la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular es que dentro de lo que yo voy a tener que trabajar o aprender o modificar, bueno, aplicar, es realmente saber la diferencia. Y esta es la diferencia. Los verbos regulares son algunas palabras que necesitan o las aplicamos en el tiempo pasado. Para estos verbos hay varias reglas. La primera regla es, si un verbo termina en E, únicamente le vas a aumentar la D. Y tenemos el verbo lie, lie, arrive, arrive, decide, decide. ¿Sí? La segunda regla, si un verbo termina en consonante Y, cambiamos la Y por I y le vas a aumentar ED. Y en este caso tenemos el verbo carry, carrier. Cambiamos la Y por I latina y le aumentamos ED. Tenemos el verbo try, tried. Study, studied. La tercera regla. Si un verbo termina en vocal y este Y, únicamente le vamos a aumentar la ED. ¿Por qué? Porque tengo una vocal y tengo la Y. Pero la Y, esta que tenemos aquí, esta solita, esta como tal, ¿sí? Es una consonante, pero tiene sonido de vocal. Entonces en inglés la conocemos como semivocal, porque tiene sonido de vocal, pero tiene su estructura es una consonante, por eso se llama semivocal. Si yo digo play, ¿cuántas vocales estoy pronunciando? Play. Dos, Dos. play, Play dos. y, ¿verdad? Entonces, yo no puedo esta Y cambiarla por I y digo play it. Es play. ¿Sí? Entonces, Play. aquí yo le voy a aumentar la ED al verbo. El verbo stay, stay. Stay. Enjoyed, enjoyed. ¿Sí? Enjoy. La cuarta regla sería, todos los demás verbos que terminan en CH, SH, en K o en otra consonante, les voy a aumentar la ED. Estas cuatro reglas son
muy esenciales que las tengamos presentes al momento de que yo estoy trabajando. Simple past. ¿Sí? Ahora, como una nota muy esencial o importante es remember in interrogative and negative sentences add the auxiliary did and the verb write in present. ¿Qué es esto? Cuando yo hago una pregunta o hago una oración negativa, tengo que incluir el auxiliar did. Pero como el auxiliar did me está diciendo, hey, estoy en pasado, entonces el verbo lo voy a tener que escribir en presente. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener dos pasados en una misma oración. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a todos los verbos regulares les tengo que incluir ed. La diferencia de los irregulares es que estos verbos cambian totalmente, ¿sí? Únicamente me respeta una o dos letras de la palabra. Y vamos a ver. Tenemos el verbo speak. El pasado sería spoke. S-P. S-P. Speak. Tengo el Okay. verbo see, saw. Aquí únicamente igual Sí. es la S, ¿verdad? By Sí. boat. Bye. Nada más la B. Right road. La Right. W y la R. Y el verbo Right. cut, se escribe igual porque son excepciones a la regla. Todos los verbos irregulares van a cambiar. Y lo mismo, también necesitamos el auxiliar did para poderlo hacer interrogativo o negativo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Todas, ¿verdad? ¿Sí o no? O nada más poquitas. Es que eso es. Ese es ahorita lo complejo, que tenemos que aprender a ocupar el was were, el verbo regular en pasado, el irregular en pasado y incluir el auxiliar did. ¿Sí? Sí. Bueno, para poder comprender un poquito más esto, vamos a revisar un archivo, otro archivo, mira. Esto se los voy a compartir, este también. Esto que tenemos aquí son los verbos irregulares, pero son los más usuales en lo que es la cuestión, de estudio. ¿Qué es lo que pasa? Para que yo me los pueda aprender mucho mejor. Están divididos por familia y son siete familias. La primera sería que tanto en presente como en pasado se escriben igual, ¿sí? No cambia en nada, porque son excepciones a la regla. Y si te fijas, inclusive en la tercera columna también ca son iguales, no cambian. Quiere decir que como son irregulares y son excepciones, se escriben igual. El único que se escribe igual, pero se pronuncia diferente, es el verbo leer. Read, read, read. Todos los demás, cut, 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 cost, 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 hit, 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 hurt, hurt, hurt. Todos se pronuncian igual. Nada más el verbo leer se pronuncia diferente. ¿Sí? Ahora. Vamos con la primera. Aquí todos los verbos que te van a terminar con la letra D, al momento de hacerla en pasado, la voy a cambiar por una T. Build, build. Lend, lend. Lent, Spend, lent. spent. Sí. Send, sent. Sent. La otra sería, ¿cuándo? Yo tengo una I intermedia, la I la voy a cambiar por A.
drink, drank, ring, rank, sing, sang, swim, swam. Esa es otra familia. Una más. Cuando yo tengo que terminan en pasado, entonces voy a ponerle en participio. Quiere decir que break, broke. Choose, choose. Freeze, froze. Speak, spoke. Steal, stole. Take, took. Wake, walk. Perdón, ride, rode. ¿Sí? Todos estos, en todo lo que es el pasado, tienen todos una O. Y al hacer en pasado participio, va a cambiar a EN. Una más es, cuando yo tengo dos consonantes dentro del mismo verbo, va a perder una consonante y le voy a poner la T. Feel, felt. Keep, kept. Kneel, knelt. Sleep, slept. Sweep, swept. ¿Sí? Esta es otra familia. Aquí tengo dos vocales. Todos tienen dos vocales. Pierden una vocal y le aumento la T en pasado. Cuando tengo una I en medio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La voy a cambiar por OU. Fine, phone. Green, grown. Buy, bond. Win, won't. Rewind, reward. Esa es otra familia. Cuando terminan con NG, la vocal la voy a cambiar por U. Hang, hung. Stink, stunk. Clink, clunk. Swing, swung. ¿Sí? Y la última. Bueno, son varias, pero creo que ya son, esas son las que... Aquí este es muy importante. Yo tengo los verbos de una sola sílaba, pero tengo una A con una Y. Entonces, ahí la A la voy a cambiar por I y le voy a aumentar la ED. Light, light. Say, say. Pay, paid. Aquí cambian totalmente si te fijas. Eat, ate. Fall, fell. Beat, beat. Hide, hide. Shake, shook. O sea, quiere decir que me tengo que aprender estas dos. La presente y el pasado simple. Para que yo, y la traducción, para que yo los pueda poder trabajar mejor. Ahora, aquí hay verbos que al momento de hacerlos en pasado van a cambiar totalmente. Bite, bought. Bring, brought. Catch, caught. Fight, fought. Think, thought. Teach, taught. Seek, sought. Todos estos a mí me van a ayudar para poder hacer o para poder formar mis oraciones en pasado. ¿Cómo voy a hacer mis oraciones en tiempo pasado? Bueno, para hacer mi oración en tiempo pasado, necesito mi sujeto. Mira, esto lo vamos a poner. No se puede. Necesito mi sujeto, mi verbo en tiempo pasado y el complemento de mi oración. Mi verbo aquí lo tengo en pasado, ¿verdad? Ahora, si yo lo quiero pasar a pregunta en pasado, puedo ocupar una WH, ¿sí? Y por ejemplo, broke es el pasado de break, que es romper.
¿Sí? Entonces, yo ocupo, puedo ocupar la WH o no, y digo, did she break the glass? Y ya tengo mi oración en forma interrogativa. Ahorita la vamos a practicar, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Pues muchas. ¿Muchas? ¿En dónde te quedan dudas? En las pronunciaciones. Sí, el jueves, el viernes, o pues, practicamos pronunciación. Nos vamos a dar cuenta cómo los verbos regulares, la letra D se come el sonido de la E a la hora de pronunciarlo. O sea, se lo come, ¿sí? No pronuncio la E, sino a la hora de que hago junto todo, la D hace esto con la E, se la Y nada come. más de Ya se nada más escucha suena más. la D, ¿sí? En los verbos regulares. En los irregulares sí cambia la pronunciación. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es el pasado simple. Y como te decía, lo vamos a hacer con el verbo to be, que se convierte en was were, o con un verbo regular, ¿sí? Que termine en pasado, o un verbo regular que cambia el pasado totalmente, ¿sí? Bueno, ahora, los verbos normalmente cambian. El verbo to be cambia totalmente al momento que yo lo conjugo con los pronombres personales. Y se convierte en I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. ¿Verdad? Entonces, aquí cambia totalmente porque estoy haciendo la conjugación del verbo to be con el pronombre personal. Para que yo haga mi oración en forma afirmativa, necesito un sujeto, mi verbo to be en pasado y mi complemento. Y yo digo, she was in her house. Ella estuvo en su casa. ¿Sí? They were with their parents. Ellos estuvieron con sus padres. I was at the office. Yo estuve en la oficina. Y vamos a hacer aquí otra. Lydia was in the class. ¿Qué dice ahí? Lidia estuvo en la clase. Ajá, ¿verdad? Entonces, yo ahí tengo ya mi estructura para hacerla en tiempo pasado con el verbo to be, was, were. Hasta ahí no tengo problema, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a hacer mis oraciones de forma interrogativa con el verbo to be? Y de esta manera, pues las vuelvo pregunta. Ah, pues muy fácil. Únicamente, si te fijas, hago esto, mira. Voy a hacer esto, mira. Esta la paso para acá. ¿Te fijas? Y ya, pues, El was lo paso enfrente. Y lo luego, primero. ajá. Y este lo paso aquí. ¿Te fijas?
O sea, únicamente qué Was, hice, lo Lidia. crucé. Vamos a intercambiar, ¿no? Lo Primero poner intercambié. was. Ajá. Nada más. ¿Y qué fue lo que pasó? El was lo puse con mayúscula porque lo tengo al inicio de la oración y le pongo toda la demás información igual y cierro O mi sea, igual. pregunta con mi signo de interrogación. O sea, poner primero was, pero en mayúscula, Ajá. y ya después, Vamos y a ya, poner bueno, sí. was, no vamos a poner Lidia, vamos a ponerle she. In Así. the class. Y ya la tenemos en forma de pregunta. Pues ¿Sí? Esto es estuve en con clase. el verbo to be, con was, were. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora, si a mí me llegaran a pedir una oración en forma negativa, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues otra vez voy a hacer lo mismo. El was lo voy a poner aquí. Primero. Y el she lo voy a. Y el she lo voy a regresar a su lugar. Los vuelvo Intercambiarlo. otra vez. ¿Sí? Y lo único que hago es incluir la palabra not. ¿Sí estamos? ¿O Sí, no? creo que ¿Sí? sí. Más o Bueno, menos, más o menos. ahora, yo puedo poner was not o puedo ponerlo con contracción. Cualquiera de los dos está correcto. ¿Sí? Y si yo me fijo, digo primero, segundo y tercer lugar, una negación siempre va a ir en tercer lugar. Was es primero, segundo y tercer lugar, aunque esté con contracción. ¿Sí? Entonces, para que yo tengo mi oración en afirmativo, la voy a hacer a pregunta con el verbo to be en pasado, la voy a cambiar, los voy a cruzar. Y luego, si lo hago en forma de pregunta, pues otra vez lo vuelvo a cruzar. ¿Sí? Para hacer la negativa. O sea, aquí una vez voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer Cruzarlos. cruzarlos. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a ver ahora la diferencia de trabajar con un verbo regular y un verbo irregular, que existe, sí existe una gran diferencia. Ahora, con todos mis pronombres personales, yo voy a ocupar el did y el diden en negativo. ¿Sí? Y lo que yo te estaba explicando. Los verbos regulares terminan en e o en ed, ¿sí? Bueno, y tengo el verbo wash, que le aumento la ed, arrive, que le aumento la d porque termina en e nada más, ¿sí? Study, la y la cambio por i y le aumento ed. Y tengo el verbo stop. Este verbo es un verbo de una sola sílaba, stop. Si termina en consonante, la última consonante la voy a duplicar y le voy a poner ed. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Para poder hacer mis oraciones afirmativas con verbos regulares o irregulares, primero que nada necesito mi sujeto. El verbo en pasado y el complemento. En esta ocasión, el sujeto sería I, yo. El verbo sería work. Pero si le aumento la ed, le voy a poner yo trabajé el fin de semana pasado, last weekend.
¿Ok? Y le pongo, you play baseball last month. Tú, si le pongo nada más aquí, le quito, le pon tú que no tengo la ED, tú juegas béisbol. No le puedo poner last month porque estoy hablando en presente, pero le estoy poniendo, tú jugaste béisbol el mes pasado, last month. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, para hacer la pronunciación, ¿qué es lo que voy a identificar? El sonido de la D, de la T y ED. Eso lo vamos a practicar el viernes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a hacer ahora? Yo ya tengo mi oración en forma afirmativa en tiempo pasado. ¿Cómo lo voy a hacer yo en forma de pregunta o forma interrogativa? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ah, pues entonces aquí me dicen que yo le tengo que pedir ayuda al auxiliar, como su palabra lo dice. He's going to help me. Me va a ayudar a hacer mi pregunta. Y ya le pongo, si te fijas, did you work last weekend? Está igualita la oración, únicamente le incluí el did, pero le quité la ed al verbo. En este, did you play baseball last month? Igual, le aumenté el auxiliar did y le quité el pasado al verbo. ¿Sí? Pero aún así, mi pregunta sigue estando en tiempo pasado, porque le incluí el auxiliar did. ¿Y más Fue más claro? fácil, sí, más ¿Más fácil. fácil? ¿Sí? Bueno, cuando yo ocupo el auxiliar did, voy a responder yes, I did o no, I didn't. Este if significa sí, pero es un condicional. Y ese únicamente lo voy a ocupar con una razón. Si estudias, pasas el examen. Si comes, te sientes bien. ¿Sí? O sea que hay que hacer una acción para tener una condición. Por eso este no se ocupa. Nada más ocupas yes. Todo el tiempo para hacer una respuesta afirmativa va a ser yes. El if jamás. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas o no? No, no, Bueno. estamos bien. Ahora, si yo quiero hacer mi pregunta en negativo, vamos a ver. Pues es igual. ¿Qué es lo que pasa? Necesito un sujeto. Necesito el auxiliar. La negación. El verbo en presente y todo mi complemento. Y la negación sería primero, segundo y tercer lugar. La negación siempre va a ir en tercer lugar. Y esto es para trabajar con los verbos regulares. Lo mismo va a pasar con los verbos irregulares, igual. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pues en el verbo, ¿sí? Que es drink, drank, speak, spoke, break, broke, swim, swam. Yo me tengo que aprender o tengo que identificar cuál es el pasado de los verbos regulares. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues repasando, revisando la tablita que acabo de mostrar. ¿Sí? Sí. Y seguimos con lo mismo. Necesito mi sujeto, mi verbo en pasado y mi complemento. Para hacer mi pregunta, mi auxiliar, mi sujeto
mi verbo en presente y mi complemento y cierro mi pregunta. Es lo mismo. Aquí lo único que cambia es el verbo de un verbo regular a un verbo irregular, pero la estructura gramatical es la misma. ¿Ok? Sí. ¿Sí? ¿Hasta aquí ya no tenemos dudas? Pues no, creo que no. Está más claro, ¿no? Sí, con la de Di para hacer la pregunta es como que más fácil, ¿no? Pues fíjate que a La muchos de se Di. les dificulta más esta parte porque me ponen el did y el verbo me lo ponen siempre en pasado. Es lo mismo que pasa con el auxiliar dos. Cuando ponen el auxiliar dos, le ponen la es al do y le ponen la es al verbo. Y No, aquí, pues sí, como dice usted, aprenderse todos ajá, los de pasado. sí. Nada más es eso. Ah. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la primera actividad? Bueno, en la primera actividad, yo lo que tengo que hacer es que voy a hablar del día más feliz de mi vida. Yo como persona puedo tener N mil días felices. Puede ser el día que me casé, el día de mis 15 años. El día que nos fuimos de vacaciones, el día que nació mi hijo, el que nació mi hija, que la primera comunión, que si ya salió de sexto, que si salió de kinder, no sé, muchas, ¿sí? Pero tú vas a seleccionar como estudiante el que para ti es el más feliz y vas a hablar sobre eso. Vas a incluir una imagen de tu día más feliz de lo que estás hablando. Vienen cuatro preguntas. En la instrucción te dice que puedes ocupar presente, presente progresivo, pasado, pasado progresivo, para poder hacer tu tarea. Pero tus preguntas vienen en pasado. Quiere decir que si tus preguntas vienen en pasado, tus cuatro preguntas, pues tus cuatro respuestas tienen que ser en pasado. Después tienes que escribir un párrafo de 5 a 8 líneas hablando acerca de el pasado. ¿Qué es para ti el pasado? ¿Cómo te sentiste al hablar del pasado? Y eso es lo que vas a grabar. Ahí sí vas a grabar los dos. Hablando del día más feliz de tu vida y el párrafo que escribiste. Y lo vas a grabar y vas a pegar tu liga. ¿Sí? ¿Hasta Sí. aquí estamos bien? Sí. Ahora, en la segunda actividad se llama Making My Timeline Family. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer una línea de tiempo. ¿Con qué? Con información que yo voy a recabar de un familiar. Puede ser de tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu suegra, tu tarabuelito, de tú, quien quieras. Pero te van a hablar de su vida pasada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a preguntar cuántos años tenía, en dónde nació, cuántos hijos tuvo, por ej decirte ejemplos. Cuándo compró su casa, si se mudó de su estado de nacimiento, cuántos años duró con su esposa, cuántos años duró de novios, no sé, ¿sí? Hasta qué año estudió, pero todo va a ser en tiempo pasado. Por eso es muy importante saber hacer las preguntas en pasado, porque eso es lo que yo voy a hacer y voy a hacer mi línea de tiempo. ¿Y a qué me refiero con hacer mi línea de tiempo? Yo tengo que realizar, pues, una formidable y extraordinaria línea de tiempo con todos los datos que yo tengo que poner en práctica. Y en este caso, ¿qué es lo que yo voy a realizar?
La línea de tiempo es algo gráfico que me va a entender a mí cómo son los sucesos de los eventos. Entonces, primero tengo que entrevistar a uno de mis familiares acerca de su pasado. Te comentaba, puede ser su edad, su lugar de nacimiento, en dónde se realizaron los estudios, con cuándo y con quién se casó, por qué se cambió de lugar de residencia, etcétera. Y va a ser necesario que estos ejemplos o esta información es la que vas a utilizar para hacer tu línea de tiempo. En la misma plantilla que tienen que bajar, tienen esta liga que es de YouTube. Ahí les dicen cómo hacer la línea de tiempo, pero para que la hagan en PDF. También está otra liga que es en Canva. Ahí hay muchas plantillas y hay unas que son gratis.